Viernes de la 34ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 29 al 33. En aquel tiempo puso Jesús una comparación a sus discípulos. Fíjense en la higuera o en cualquier árbol. Cuando echa brotes, les basta verlos para saber que la primavera está cerca. Pues cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Les aseguro que antes que pase esta generación, todo eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús toma una comparación de la vida del campo para que sus oyentes entiendan la dinámica de los tiempos futuros. Cuando la higuera empieza a echar brotes, sabemos que la primavera está cercana. Así, los que están atentos comprenderán a su tiempo que está cerca el reino de Dios, porque sabrán interpretar los signos de los tiempos. Algunas de las cosas que anunciaba Jesús, como la ruina de Jerusalén, sucederán en la presente generación, otras mucho más tarde, pero sus palabras no pasarán. Jesús inauguró ya desde hace 2000 años el reinado de Dios, pero todavía está madurando y no ha alcanzado su plenitud. Eso nos lo ha encomendado a nosotros, a su iglesia, animadas en todo momento por el Espíritu. Como el árbol tiene savia interior y recibe de la tierra su alimento y produce a su tiempo brotes y luego hojas y flores y luego frutos, así la historia que Cristo inició. No hace falta que pensemos en la inminencia del fin del mundo. Estamos continuamente creciendo, caminando hacia adelante. Cayó Jerusalén, luego Roma, más tarde otros muchos imperios e ideologías. Pero la comunidad de Jesús, generación tras generación, estamos intentando transmitir al mundo sus valores evangélicos para que el árbol dé frutos y la salvación alcance a todos. Permanezcamos vigilantes. En el ambiente en que empezamos mañana por la tarde, en víspera del primer domingo, se nos exhortará a que estemos atentos a la venida del Señor a nuestra historia. Porque cada momento de nuestra vida es un kairos, un tiempo de gracia y de encuentro con el Señor que nos salva. Han pasado casi 2000 años desde que Jesús anunció esto a sus discípulos y podemos ver cuán estable es la palabra de Dios, pues todavía sigue siendo la luz de los corazones de que se dejan iluminar por ella. El reino está realmente cerca, pero esta cercanía no se refiere únicamente a la cuestión cronológica, sino la densidad que hay entre esta y nosotros. Basta dejarnos llenar de este Espíritu de Dios, luz que viene de la revelación, para que se abra ante nosotros el panorama del reino. Dios está con nosotros y nos acompañará hasta el final de los tiempos. Estamos atentos, pues, a las manifestaciones de Dios en nuestra vida y dejemos que esa palabra que no pasa sea siempre nuestra fuente de sabiduría y manjar del corazón. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta.
y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.